En este tema vamos a estudiar la deducción natural en lógica proposicional y la presentación la vamos a hacer de dos maneras. Se van a ir introduciendo las reglas de deducción natural y simultáneamente se va a ver cómo esas reglas se pueden representar en Isabel Hall y cómo las demostraciones hechas a mano se pueden trasladar a demostraciones en Isabel. Bueno, el tema va a tener dos partes principales. Primero vamos a ver las reglas de deducción natural y a continuación las reglas derivadas. Y la primera de que vamos a ver son las reglas de la conjunción. Para cada una de las conectivas se van a considerar reglas para introducir la conectiva. Por ejemplo, en el caso de la conjunción, la regla de introducción, que siempre se van a representar con el símbolo de la regla y una i, lo que nos dice es que para introducir en la conclusión una conjunción, FG, lo que hay que hacer es demostrar F y demostrar G. Y hay dos formas de eliminar la conjunción. Si tenemos en las hipótesis una conjunción, podemos eliminar la primera componente, la F, o podemos eliminar, que es la segunda regla de eliminación, la segunda componente de la fórmula, la G. Vamos a ver un ejemplo simple de aplicación de esta regla. Supongamos que tenemos P y Q, esa es una premisa, y la otra que también tenemos R. Y lo que hay que demostrar es que entonces se tiene Q y R. Bien, el objetivo lo podemos demostrar por la regla de introducción de la conjunción. Tenemos que demostrar Q y tenemos que demostrar R. Bien, para demostrar Q podemos, en la primera premisa, eliminar la segunda parte, la Q, y ya la tenemos. Y como R era una de las premisas, pues con eso ya tenemos la demostración. Bien, vamos a ver cómo esta demostración se puede traducir a Isabel. Bueno, en Isabel la regla, los nombres de la regla son muy parecidos. La regla de introducción de la conjunción, aquí lo tenemos, lo que hace es que si tengo P y tengo Q, la hipótesis, la parte de arriba, está escrita entre estos corchetes y separada por punto y coma. Si tengo P y Q, si tengo P y tengo Q, puedo demostrar P y Q. Aquí vemos la regla, que se puede ver poniendo simplemente la palabra THM. Tenemos la regla y la interrogante lo que dice es que para cualquier fórmula P, para cualquier fórmula Q. La primera de la eliminación de la conjunción, si tengo P y Q puedo obtener P. Y la segunda regla de eliminación de la conjunción, si tengo P y Q, entonces puedo obtener U. Bien, el ejemplo que queríamos demostrar, lo vamos a hacer la demostración de distintas formas. Primero vamos a ver cómo se puede demostrar aplicativamente. El enunciado del ejemplo, usamos la palabra lema, el nombre ejemplo 1, los dos puntos y el enunciado. El enunciado hay que escribirlo entre comillas, pues son del lenguaje. P y Q es mi primera hipótesis, R la segunda y al final lo que hay que demostrar Q y R. En este punto, un comentario sobre la escritura. Aquí estoy escribiendo el símbolo de conjunción. Para escribir los símbolos se pueden hacer de distintas formas. Una es ir a la pestaña de símbolos, elegir la lógica y darle al símbolo que se quiera. Pues en nuestro caso sería el símbolo de conjunción. Pero se ve que también se puede hacer de manera escribiéndolo como el nombre en late o usándolo abreviatura. Vamos a ver. La primera forma de escribirlo, voy a quitar el símbolo,
Una forma de escribirlo sería simplemente pulsando en el símbolo y ya lo tenemos. Otra forma, voy a quitar, es usando la notación de late, AND nos sugiere que es el símbolo de conjunción, se le da al tabulador y ya está. Tercera forma, utilizando simplemente el AND en inglés y también se completa. Tercera forma, escribiendo barra y la barra que está en el cero y también se tiene. De la misma forma, el símbolo de consecuencia, este si lo buscamos en la pestaña de los símbolos, está en la flecha y dentro de la flecha sería esta flecha de aquí. Que la forma más fácil de escribirlo es, se puede escribir como late o bien abreviadamente o dándole en la pestaña. Por ejemplo, si lo quito, lo voy a borrar y una forma es, se escribe dos rayitas, el mayor y ya está. Y quedaría por comentar cómo están escritos los corchetes. Los corchetes se escribe el corchete y la barra vertical y ya está. Y de la misma forma, el de la derecha se escribe la barra vertical y a continuación el corchete. Bueno, ya que hemos visto cómo se tienen los símbolos, vamos a empezar la demostración. Si nos fijamos, dijimos que lo primero que íbamos a hacer para obtener el objetivo, pensando siempre desde el objetivo hasta las premisas, es la regla de introducción de la conjunción. Bien, pues le digo que lo quiero demostrar aplicando la regla de introducción de la conjunción y el objetivo que tenemos cuando se aplique la regla va a cambiar. Mirad que ahora el objetivo ha cambiado. Ahora no tengo un objetivo, sino que tengo dos. Uno que es demostrar Q y otro que es demostrar R. Para demostrar Q, lo que voy a hacer es aplicar la regla de eliminación de la conjunción. Si aplico aquí la regla de eliminación de la conjunción, este Q pues ya lo tengo. Entonces, digo que lo tengo y ya ese objetivo ha quedado resuelto y no aparece. Aquí, en lugar de la regla, lo que estoy utilizando es la regla de eliminación. Lo estoy usando la conjunción como regla de eliminación. Y el último que me queda por demostrar, el R, como el R es una de las hipótesis, simplemente digo que por las hipótesis y ya está. Para terminar la regla, se dice que ya lo hemos hecho y ya tenemos la demostración completa. Bien. En lugar de la demostración aplicativa, se puede hacer la demostración declarativa. Vamos a hacer la demostración declarativa completamente detallada. Entonces, primero, la diferencia está en el enunciado. Aquí, para que se parezca mucho más a lo que tenemos en la transparencia, voy a poner hipótesis 1, hipótesis 2 y lo que quiero demostrar, que es la conclusión. Aquí, primera hipótesis, P y Q, y porque como lo estoy enumerando, se tienen que poner conjunciones, la segunda hipótesis, R. Y lo que quiero demostrar es Q y R. Bueno, empezamos la demostración. La demostración siempre empieza con la palabra demostración, termina con lo que queríamos demostrar, y este menú es para que no, que Isabel no use ninguno de los métodos de demostración en función del objetivo, sino que le vamos a decir con todo detalle cómo queremos la demostración. En esta quiero que se parezca mucho, entonces vamos a ver cómo se puede escribir esta línea. Aquí al fin de cuentas decimos la tercera línea, su contenido es Q y se ha obtenido por aplicando la segunda regla de eliminación de la conjunción a la premisa, a la primera premisa. Bueno, pues eso se traduce. Tengo el 3, estoy usando las etiquetas, ya veremos que no se puede quitar.
La fórmula que demuestro es Q usando, cuando digo usando 1, ya elige la premisa 1, que es esta de aquí, usando 1 por la regla de segunda regla de eliminación de la constante. Y después el paso 4 se demuestra QR con la regla de introducción de la conjunción aplicada 2 y 3. Bueno, pues entonces, usando 3 y 2, el orden es importante porque si no, si hubiese puesto 2 y 3, no lo hubiese podido hacer, entonces hubiese tenido R y Q usando la regla de introducción de la conjunción. Bien, aquí hemos hecho una demostración que es siguiendo prácticamente al pie de la letra la que tenemos en la transparencia. Pero esta demostración se puede simplificar. Bueno, las reglas se pueden dejar implícitas. Mirad que esta es igual que antes. Lo único que pasa es que he puesto dos puntos para dejar que Isabel infiera la regla, porque cuando es directamente un paso lo puede. Así sería como decir, pon la regla correspondiente y el C correspondiente que lo sepa, que lo deduzca Isabel. También se pueden quitar las etiquetas. Aquí hemos estado haciendo esta prueba etiquetando cada uno de los pasos para que se parezca a la que habíamos hecho en la transparencia, pero eso se puede eliminar. Es decir, se puede eliminar tanto en el enunciado, mirad que ahora no he puesto el 1 y el 2, y por tanto el AND este también lo puedo eliminar, como en la demostración. Bien, mira que en la demostración tampoco he puesto ninguna etiqueta. Lo primero que tengo es Q. ¿Usando qué? Como no he puesto etiqueta, lo que digo es la hipótesis 1. La hipótesis 1, cuando digo la hipótesis 1, pues elige P y Q. Y la segunda, utilizando la hipótesis 2. Bien, otra cosa que aparece por primera vez es el entonces. El entonces lo que hace es utilizar lo último que hemos demostrado. Cuando digo entonces, el entonces introduce Q, la hipótesis 2 introduce R y una vez que tengo Q y R, simplemente por la introducción de la conjunción, pues ya tengo el objetivo. Bien. También se puede hacer la demostración automáticamente. ¿Cómo? Diciendo, usando las hipótesis y que lo haga de manera automática. En fin, lo hace totalmente automático, pero no sabemos nada del contenido de la demostración y nuestro objetivo es analizar esto. Sería garantizar que la demostración está bien, pero sin darnos ningún detalle de la prueba. Bueno, hemos hecho todas estas demostraciones y ya llevamos cuatro demostraciones distintas, razonando hacia atrás. También se puede hacer, perdón, razonando hacia adelante, también se puede hacer con razonamiento hacia detrás. Mira que siempre hemos estado poniendo estas rayitas. Vamos a ver ahora otra forma de hacer la demostración. A ver, como la conclusión, este AND se puede quitar. Es necesario. Como la conclusión es una conjunción, pues digo, lo quiero demostrar por introducción de la conjunción. Cuando especifico la regla que quiero demostrar, entonces el objetivo, que era una conjunción, cambia. Ahora el objetivo es demostrar Q y demostrar R. Demostrar Q es fácil por la hipótesis y una vez que lo he demostrado, el único que me queda es demostrar R, pero R es simplemente la hipótesis 2 usando esto, porque lo que tengo en esto es precisamente R. Bien, esta demostración también se puede simplificar. Aquí he puesto todos los detalles, pero ahora vamos a ocultar algunos detalles para dejar que lo determine Isabel. A ver, si yo no pongo nada en la regla, Isabel, a partir de la forma de la conclusión,
se da cuenta que lo puede hacer por la regla de introducción de la conjunción y lo hace. Mira que es cuando no. Si hubiese puesto la rayita, me hubiese dejado todavía QR y no podría hacerlo. Bueno, y la demostración es exactamente como antes, pero podemos ocultar estos detalles. Aquí es por la regla, cuando se ponen los dos puntos, y cuando se pone un punto, lo que viene a decir es por esto. Esto es simplemente la hipótesis, sin necesidad de ninguna regla. Eso es lo que indica el punto. También se puede, se puede hacer automáticamente usando reglas de simplificación y todavía se puede hacer más corto. Lo mismo puedo decir regla de simplificación o por auto. Y se puede hacer más cortos si lo escribimos de esta forma y decir simplemente por regla de simplificación o hacerlo automáticamente. Bien, pues ya hemos visto ocho formas distintas de demostrar el teorema. Vamos a seguir avanzando con la regla. Volvemos a las transparencias. Bueno, antes de pasar a la siguiente regla, las reglas son adecuadas, es decir, que las tres reglas y la conclusión es consecuencias de la hipótesis. Eso es fácil de demostrar. Vamos a ver ahora reglas de la doble negación. Podemos eliminar la doble negación si yo tengo nono f. A partir de ahí puedo deducir f o introducir una doble negación. Por ejemplo, si tengo f, puedo deducir nono f. Y vamos a verlo, vamos a aplicarlo a un ejemplo sencillo. Yo supongo p, supongo la doble negación de QR y lo que quiero demostrar es la doble negación de p conjunción con R. ¿Cómo se va a hacer? Por introducción de la conjunción, que es lo que tengo que demostrar. Nono P y tengo que demostrar R. Nono P, ¿cómo se demuestra? Pues por introducción de la doble negación a partir de 1. R, ¿cómo se demuestra? Hombre, R lo tenemos aquí. Para llegar a R, ¿qué? Hacemos dos pasos. Primero elimino la doble negación. Ya me queda QR por la regla de la eliminación. Y R los obtengo por la segunda regla de eliminación de la conjunción. Y como siempre, eso no voy a insistir, las reglas son adecuadas. Lo que quiero ver es cómo reproducir esta demostración en Isabel. Bueno, la regla de eliminación de la doble negación en Isabel se llama nono d, y aunque no lo tiene Isabel, vamos a introducir una regla de introducción de la doble negación que va a decir que si tengo p, a partir de p se deduce nono p. Y vamos a ver ahora el ejemplo 2. Primero, la demostración aplicativa. Este es el ejemplo, y lo primero que, como el objetivo es una regla, pues decimos que lo voy a usar por la regla de perdón, como el objetivo es una conjunción, lo voy a usar por la regla de introducción de la conjunción. Ahora, el objetivo es una doble negación, es el nono P. Pues decir que lo voy a demostrar por la regla de introducción de la doble negación. Aquí tengo p y tengo que sacar nono p. Bueno, bien, pues el objetivo se quedaría reducido a p y p se obtiene fácilmente por la regla de asunción. Bien, ahora tenemos que demostrar R. Aquí lo que quiero es aplicar la regla de eliminación de la doble negación de manera destructiva. Por eso también el nombre de la regla termina en una D. Como lo voy a aplicar la regla de manera destructiva, digo que lo voy a aplicar como una regla de tipo destructivo, de Rule. La doble negación, y cuando lo digo, lo que ha hecho es que en lugar del nono QR, ya solo me deja QR en el objetivo. Aquí está. Y ahora, el R, ¿cómo lo voy a hacer? Pues la regla de eliminación de la conjunción en el 2,
como regla de eliminación. Con eso lo digo, ya se han hecho todos los objetivos y ya tenemos completa la demostración. Vamos a ver ahora la demostración en estilo declarativo. Bien, y la primera usando todas las etiquetas y la traducción es casi igual que antes. Veis que primero, usando la fórmula 1 por la regla de introducción de la doble negación, paso del no P al no no P. Esa es la regla 3, la que teníamos aquí. Iríamos en este. Ahora hay que traducir esta, la de QR. ¿Esto qué es? Por regla de eliminación de la doble negación en la 2. Bien, por la regla, ya tengo en el paso 4 QR usando la hipótesis 2 por la regla de la doble negación. El siguiente, el 5, R es por la conjunción. Bueno, pues exactamente igual. Y el 6, exactamente igual, usando 3 y 5. Bueno, esta demostración, que es idéntica a la que tenemos en la transparencia, se puede simplificar. Vamos a empezar a quitar las etiquetas y también a quitar las justificaciones. Mirad que la demostración es exactamente la misma, salvo que en el encadenamiento tenemos. En este caso estoy usando el entonces. ¿El entonces qué es? Usar el entonces lo que hace es usar lo último que hemos demostrado, el QR. Y el con es parecido, pero lo añade detrás. Es decir, lo último que hemos demostrado es R. Si yo quiero es usar algo y R, entonces en lugar de entonces le pongo con nono P. Y entonces me queda el nono P primero y R. ¿Por qué? Porque ese es el orden correspondiente para después, por la regla de introducción de la conjunción, tener nono P y R. Bien. Estas demostraciones, tanto la primera como la segunda, la hemos hecho sin indicar la prueba, la hemos hecho hacia adelante. Pero la conclusión es una conjunción. Luego yo podía decir que quiero hacer la demostración por introducción de la conjunción. Cuando le digo a Isabel que lo voy a hacer por introducción de la conjunción, entonces me pone los dos objetivos. Tengo que demostrar nono P y tengo que demostrar R. La demostración del primero no tiene ninguna dificultad y a continuación hay que demostrar el segundo y también se demuestra sin ninguna dificultad. Bien, esta demostración otra vez es completamente detallada. He dicho la regla que quiero hacer y en cada paso he puesto la regla que utilizaba. Eso se puede dejar que lo haga Isabel. Si yo no pongo ninguna regla, Isabel va a coger la regla de introducción de la conjunción en función del tipo de objetivo que tiene que demostrar y no es necesario poner estas reglas y podemos poner los dos puntos y dejar que Isabel lo haga. Como siempre, la demostración se puede hacer automática y si se cambia se puede hacer todavía más simple. Bien, vamos a ver ahora la regla del condicional. Y la primera es la regla de eliminación del condicional. Si yo tengo F y también tengo que F implica G, a partir de ahí se puede obtener G. Y esta es la regla de eliminación del condicional. Y vamos a ver dos ejemplos. El primero es simplemente una aplicación directa. Eso no tiene ninguna dificultad. Vamos a verlo en Isabelle. En Isabel, la regla de eliminación se llama modus ponens y el primer ejemplo se puede hacer fácilmente. Este sería lo que hay que demostrar y le decimos que lo queremos demostrar por la regla de eliminación de la conjunción, en fin, de la implicación, que es el modus ponens. Cuando se lo decimos, ya
Lo que quiero demostrar es una de las premisas, y entonces simplemente por asunción ya hemos completado la demostración. Y si la demostración, en lugar de hacerlo aplicativa, la hacemos de manera declarativa, bien, pues se demuestra usando unidos por regla de modus ponens. Esto era solo una regla directa que no tenía ninguna dificultad. El segundo tiene mayor número de pasos. Tengo la premisa P, P implica Q y P implica que Q implica R. Bien, de la primera y la segunda, pues se obtiene directamente Q. De la primera y la tercera se obtiene Q y R. De la cuarta y la quinta ya llegamos a R. Bien, vamos a ver cómo este encadenamiento de aplicaciones de la regla de eliminación de la implicación se puede ver en Isabel. Bueno, esto era de guía. Perdón, esto me lo salté. También la demostración anterior, en lugar de usando unidos, se puede poner usando las hipótesis 1 y 2, se puede también hacer automático. Bueno, vamos ahora al ejemplo 4, que es el que acabamos de ver en la transparencia. La demostración aplicativa. Esto es lo que tengo que demostrar, y primero lo que les voy a decir es que aplique de manera destructiva la regla del modus ponens entre el P y P y Q. Bueno, entonces me está no P o Q. Eso es por P implica Q. Bien, en este caso, como P es una de las hipótesis, ya lo tendría por asunción. Otra vez lo mismo. Tengo P y P implica QR. Entonces, aplicando de manera destructiva la regla del modus ponens, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar dos objetivos: P y QR. P es una de las hipótesis. El primero sale simplemente por asunción y me queda el segundo. En el segundo, otra vez, tengo Q y Q implica R. Otra vez, aplicando de manera destructiva el modus ponens, me queda 2. El primero, Q, es una de las hipótesis, sale por asunción, y el segundo, R, también sale por asunción. En lugar de decir que quiero aplicar dos veces asunción, se pone un más y aplica la regla todas las veces que pueda. Bien, con eso ya tenemos hecha la demostración y vamos a pasar ahora a la demostración detallada. Bien, esta es idéntica y no tiene nada, es idéntica a la que hemos visto en las transparencias y no tiene nada nuevo. Bien, podemos, como siempre, simplificarla quitando las etiquetas y quitando las justificaciones de los pasos. Quedaría de esta forma. Otra vez lo mismo. Aquí estoy usando las hipótesis 2 y 1 en ese orden. La hipótesis 2 y la hipótesis 1. ¿Por qué? Porque cuando quiero hacer una eliminación de la implicación, primero tengo que tener la implicación y después el antecedente. Aquí la 3 y la 1. Y aquí sí hay algo nuevo, que cuando quiero usar algo, lo tengo que escribir entre llaves. Esta llave, voy a contar cómo se escribe. Bueno, voy a borrar. Cuando se escribe los dos, sugiere que se ponga esta plantilla y se pone Q. Entonces, podemos siempre escribir entre llaves cualquiera de las cosas que hemos utilizado. Esto es por el lugar, como Q ya lo habíamos utilizado, diciendo usando Q, que ya lo tenemos, y eso nos evita tener que poner etiqueta. Bien, como siempre, la demostración se puede hacer automática. Vamos a ver ahora la regla del modus tollens. La regla del modus tollens
Lo que dice es que si tengo una implicación y también tengo la negación de el consecuente, puedo deducir la negación del antecedente. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo que P implica Q implica R. También tengo P y tengo no R. Y quiero demostrar no Q. Bien. De la primera implicación y P puedo obtener Q implica R. Simplemente por la regla de eliminación de la conjunción. Y ahora por la regla del modus ponens, como tengo una implicación, Q implica R, y tengo también la negación, simplemente por la regla del modus ponens, ya tendría no Q. Vamos a ver cómo se traduce a Isabel. Primero, el nombre, esta vez sí coincide, el nombre de la regla en Isabel emiten. No es que coincida, es que vamos a, como no lo tiene, vamos a introducir una regla que le vamos a llamar MT. Bueno, y ahora vamos a hacer la demostración. Primero, hacer la demostración de forma aplicativa. Quiero demostrar no Q. Bueno, primero lo que voy a hacer es aplicar, aplicar de manera destructiva la regla del modus ponens entre este y este, de manera destructiva. Lo aplico y entonces me deja o P o Q implica R. O tengo P, o tengo que demostrar P, o tengo en la conclusión, le puedo añadir a la hipótesis Q implica R. En el primero, P es una de las hipótesis, ese se tiene por asunción, y ahora quiero demostrar no Q. Bueno, mira, tengo no R y tengo también la hipótesis Q implica R. Luego lo que tengo que hacer es, como una regla de eliminación, utilizar el modus tollens. Y ahora ya tengo no R, que es una de las hipótesis, que es lo que tengo que demostrar. Bien, y eso por asunción ya está. La demostración detallada, con todas las etiquetas, es exactamente igual, no tiene ninguna diferencia, y a partir de ahí ya la podemos simplificar quitando las etiquetas y quitando también las justificaciones, salvo la del modus tollens, que esa regla la hemos puesto nosotros. La demostración automática, como siempre, se pueden hacer y ya está. El siguiente ejemplo es... Bueno, no sale entero. Tendríamos que demostrar P, pero se la comió un poco la transparencia. Y el primer paso es por modus tollens tengo no P, y después por un paso más de eliminación de la doble negación ya lo tendríamos. Bien, vamos a verlo aquí. Esto es lo que hay que demostrar. Si utilizo la regla del modus tollens, aquí tengo el no Q, de manera destructiva, entonces me va a decir o bien demuestra no Q o añade a las hipótesis no P. El demostrar no Q es directo porque es una de las hipótesis, y el segundo caso, como tengo una hipótesis que es la negación de la negación de P y lo que quiero demostrar es P, entonces lo puedo hacer simplemente por la regla de la eliminación de la doble negación y ya está. Bueno, la demostración detallada no tiene ninguna diferencia, es exactamente la que hemos comentado. El último paso es la eliminación de la doble negación. Podemos ocultar las etiquetas y los detalles, como siempre, y también lo podemos hacer de manera automática. El siguiente ejemplo, bueno, la siguiente regla es la regla de introducción de la implicación. ¿Cómo se introduce la implicación? ¿Cómo se demuestra que F implica G? Pues lo que se hace es, se crea un contexto en el que suponemos que F es verdadero, y suponiendo que F es verdadero, tenemos que llegar
a demostrar G. Por ejemplo, si tengo P implica Q, quiero demostrar que no Q implica no P. Si lo hago por la regla de introducción de la implicación, ¿eso qué supone? Supone que tengo que implica que tengo que suponer no Q y tengo que llegar a no P. Bien, pero no P se obtiene utilizando el modus tollens entre 1 y 2. Este ejemplo me lo voy a saltar. Esto me lo salto. La regla de introducción de la implicación es el nombre en Isabel y esto de aquí es lo que estábamos diciendo, la caja, suponiendo P demostrar Q. Mira que la doble flecha siempre es la de consecuencia, y la que tengo que demostrar P implica Q, la flecha simple es la implicación del lenguaje objeto, y la doble E la del metaobjeto. Bien, esto es lo que tenemos que demostrar, y la primera demostración es la demostración aplicativa. Se va a demostrar el objetivo, que es una implicación, por la regla de introducción de la implicación. ¿Qué supone eso? Pues que añade a la hipótesis no Q y tiene que demostrar no P. ¿Cómo se va a hacer? Por la regla del modus tollens, y lo único que me queda es demostrar que no Q implica no Q, pero eso por hipótesis ya está. La demostración declarativa, bueno, aquí sí hay algo nuevo. Lo que es esta caja, la caja que hemos hecho aquí, bueno, una forma de escribirlo es utilizando llave. Si aquí, esta llave, lo que estoy haciendo es suponer dos. Este paso de aquí, que es supuesto, supongamos que se tiene no Q y a eso se lo etiqueto con el número 2. Pues eso es lo que estoy suponiendo. Y entonces, suponiendo eso, tengo no P, bla, bla, bla. Bien, y ahora cierro la caja. Aquí sería, cierro la caja, llego hasta aquí. Cuando me pongo en Isabelle al final de la caja, lo que me dice es que lo que hemos hecho ha sido demostrar esto. Bien, una vez que tengo que suponiendo no Q se llego a no P, pues usando esto puedo demostrar que no Q implica no P utilizando la regla de introducción de la implicación y ya está. Esta primera demostración la podemos simplificar porque si yo no le digo a Isabel lo que qué regla use, en fin, le he quitado también las etiquetas, entonces observa que cuando no le pongo nada, Isabel se da cuenta que la regla es una implicación, y entonces observa que la flecha simple me la está cambiando en la flecha doble que es, supone, esto es lo mismo que si lo hubiese puesto que lo quiero usar por la regla de introducción de la implicación, pero bueno, no hace falta ponérselo porque Isabel también vale. Bien, y una vez que lo tengo, esto es lo que hay que suponer, supongo no Q, y suponiendo no Q con la hipótesis ya tengo, en fin, primero la hipótesis, después no Q, tengo P implica Q, tengo no Q, y entonces por la regla del modus tollens ya tenemos la demostración. Bien, esta demostración se puede hacer automática, como siempre. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Esto es utilizando las reglas anteriores. Bueno, simplemente supongo que no Q implica no P y tengo que demostrar que P implica no no Q. Es como antes, pero tiene un paso más porque hay que usar también la regla de introducción de la doble negación. Esto se traduce a Isabel sin ningún problema.
Aquí sería la demostración aplicativa, que no me voy a detener. La demostración declarativa, utilizando, esta es la traducción total, utilizando las etiquetas y los corchetes para indicar dónde está la caja, pero también, mira, en este caso está sin utilizar las reglas, por defecto las reglas que Isabel determinaría, y esta la podemos simplificar al no ponerle el menos. Utiliza la regla de introducción de la implicación, bueno, y ya se puede hacer la demostración sin necesidad de poner las cajas. También se puede hacer la demostración automática. El siguiente ejemplo, vamos a demostrar que P implica P. Este tiene de particular que es un teorema en el sentido de que hasta ahora siempre había hipótesis. Bien, hay que demostrar que P implica P. ¿Cómo? Por la regla de introducción de la implicación, hay que suponer P y hay que llegar a P, pero bueno, eso es lo que estoy suponiendo. Y esto se puede traducir a Isabel, la demostración aplicativa, la demostración declarativa. Dice, bueno, supongo P y teniendo P, usando 1, bueno, se tiene P. ¿Por qué? Porque precisamente uno es lo que tengo, que es el esto. Bien, también se puede hacer la demostración simplemente con la regla de implicación. Es un caso muy sencillo, también se puede hacer automático y ya está. El siguiente ejemplo es, no introduce nada nuevo, lo único que pasa es que es una demostración larga en el que usamos varias de las reglas que ya llevamos hasta ahora. Si lo intentásemos analizar cómo se ha hecho esta prueba, la conclusión, el paso 10, es una implicación. Luego se va a hacer por introducción de la implicación. Se supone Q implica R y hay que llegar a otra implicación. También se va a demostrar por introducción de la implicación. Ahora lo que hay que suponer es no Q implica no P y hay que llegar a P implica Q, que vuelva a ser una implicación. Se supone P y hay que llegar a R. A partir de este momento, bueno, pues empezamos a dar paso hacia adelante. De P, por doble negación, puedo sacar no, no P. De no, no P, esto es la negación de no P, si uso modus tollens con la 2, obtendría la negación de no Q, es decir, obtendría no, no Q. Y por eliminación de la doble implicación, ya tendría Q. Y una vez que tengo Q, como también tengo Q implica R, pues ya he llegado a R y esa sería la demostración completa. Vamos a ver cómo se traduce esta demostración a Isabel. La primera es aplicativa, es una implicación y dice, y les decimos, bueno, pues aplica todas las veces que pueda la introducción de la implicación. Bien, bueno, pues ya me ha metido, tengo que demostrar R, pero tengo Q implica R, tengo no Q implica no P y tengo P. Mirad que lo que ha hecho ha sido esta, esta y esta, y P. Y P, ¿vale? Y lo que tengo que demostrar es R. Bien, primero, por la regla, como tengo P, bueno, si lo intento demostrar por la regla de modus ponens, Q implica R, aquí tengo Q implica R, si le digo que lo intente por la regla de modus ponens, dice, vale, lo puedo demostrar, pero entonces necesito demostrar Q. Para demostrar
Q, digo, bueno, Q lo podría demostrar por la regla de modus tollens. Y dice, bien, entonces por la regla de, si utiliza la regla del modus tollens, aquí tengo, perdón, sería de aquí. Luego, ¿qué es lo que me daría? Pues me daría que tendría que demostrar no P o bien suponer, suponiéndolo Q, demostrar Q. La primera, a partir de P, llegando no P, es inmediata. La segunda, como no Q es una, bueno, pues simplemente por la regla de eliminación de la doble negación, ya está. Bueno, ¿cómo sería la demostración declarativa? Bien, esta es una demostración que exactamente usando los mismos números como la que tenemos en la transparencia. Veis que las cajas se corresponden con las llaves. Primera caja, segunda caja, tercera. Lo que estamos suponiendo y después, cada vez que hemos demostrado cerrado una caja, entonces utilizamos la regla de introducción de la implicación y ya lo vamos demostrando. Bien, esta demostración es hacia adelante, le he puesto aquí el menos, pero también la podríamos hacer hacia detrás. Si digo que quiero usarlo por la regla de introducción de la implicación, dice, bien, lo que hay que hacer es suponer Q implica R y esto es lo que hay que demostrar. Bien, esto es lo que hay que demostrar, pues lo pongo que esto es lo que quiero demostrar y aquí incluyo la demostración. Como lo que quiero demostrar vuelve a ser una implicación, digo, ¿vale? Por la regla de introducción de la implicación. Otra vez, al decirle, me dice, bien, ahora lo que hay que suponer es que no Q implica no P. Eso es lo que supongo. Y lo que tienes que demostrar, lo que tiene que demostrar es P implica R. Eso es lo que hay que demostrar. Como esto es una implicación, decir, vale, voy a demostrarlo por la regla de introducción de la implicación. Entonces Isabel dice, hay que suponer P y a donde hay que llegar es R. Bien, a partir de ahí, una vez que tengo P, por las reglas de doble, perdón, es que lo he puesto con etiqueta. Bien, usando 3 por la regla de introducción de la doble negación, ya tendría no no P. Y usando 2 y 4, ya tengo aquí no no P, tendría no no Q. De no no Q ya tengo Q y con Q y Q implica R, pues ya tendría por modus ponens la conclusión y con eso quedaría completa. Esto cierra la primera demostración, esto cierra la segunda y esto cierra la primera. Podemos ocultar los detalles. Veis que en esta demostración no he puesto ni la regla, ni también en muchos de los pasos, no he puesto nunca la regla. Se lo he dejado a Isabelle y en muchos de los pasos, pues las justificaciones también. Bien. Y aquí todavía quedaban las etiquetas. Estas etiquetas también las podemos quitar. En fin, mirad que al quitar las etiquetas uso el entonces o el con, utilizando también cosas de las que ya habría demostrado, pero en fin, quedaría la demostración más limpia y como siempre se puede hacer la demostración automáticamente sin ningún problema. Vamos a ver ahora la regla de la disyunción. Primero, las reglas para introducir la conjunción son simples. Si yo quiero demostrar F o G, bien, o bien demuestro F, esa es la primera regla de introducción de la disyunción, o bien demuestro G y esta es la segunda regla de introducción de la disyunción. Más interesante es la regla de eliminación de la disyunción. Si yo tengo una disyunción F o G y quiero demostrar H, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por caso. Primer caso, suponiendo F,
demuestro H. Segundo caso, suponiendo G, demuestro H. Si ya he concluido los dos casos, la regla me permite sacar H. Por ejemplo, vamos a demostrar la propiedad conmutativa de la disyunción. Supongamos PQ y quiero demostrar QOP. Y lo voy a demostrar por eliminación de la disyunción del 1. Y eso me va a crear dos casos. Primer caso P, segundo caso Q. Bien, en el primer caso, si tengo P, ¿cómo llego a la conclusión? Bueno, la conclusión es QOP. Eso es por la segunda regla de la introducción de la disyunción. Y el segundo, pues con la primera. ¿Cómo se traduce esta demostración a Isabel? Vamos a ver. En Isabel, la regla de introducción de la disyunción se llama DIC I1 y lo mismo la 2. Y la de eliminación, disyunción de la eliminación. Este es el ejemplo y la demostración aplicativa. Esto es lo que quiero demostrar. Primero, ¿cómo lo voy a hacer? Por eliminación de esta disyunción. Si lo hago por eliminación de la disyunción, pues me ha quedado el primer caso y el segundo caso. El primer caso, por la regla de la introducción de la disyunción, la segunda de la regla de introducción de la disyunción, es directa y en el primero, pues la primera regla de introducción de la disyunción. Bien, la demostración detallada, que es la que vamos a ver. Bueno, primero, aquí lo que hago es irlo haciendo. Lo primero que tenemos para que se parezca a la regla, tengo que tener tres cosas. La disyunción, primer caso y segundo caso. La regla ya la tengo. ¿Por qué? Porque la regla es precisamente la hipótesis. Y por esto ya tengo el POQ. Además me va a amontonar. Ahora quiero tener el segundo, el primer caso. El primer caso lo que hago es, primer caso empieza aquí. Cuando digo el además, esto se va acumulando. Ya tenía el POQ y ahora acabo de tener el primer caso. Voy a escribir el segundo caso. Está, ya lo tengo. Y además ese no tiene ninguna diferencia. Y últimamente, bueno, en conclusión, pero por tanto ya tengo los tres. Tengo la disyunción, el primer caso y el segundo caso. Entonces con eso se demuestra QOP por la regla de eliminación de la disyunción. Esta es la traducción detallada de la demostración. Esto se puede simplificar. ¿Cómo? Bueno, en lugar de escribir se tiene, pues se escribe note porque como ya la tengo. Y siempre entre llaves lo que tengo. Además, mirad que aquí no le he puesto le he dejado a Isabel que deduzca cuáles son los pasos y ya está. Aquí me he quedado simplemente con la estructura de la demostración sin las justificaciones. Pero también podemos hacer la demostración hacia atrás. Aquí es, bueno, voy a usar el 1, bueno, la hipótesis. Y le digo que a Isabel que lo quiero hacer por la regla de eliminación. Aquí esto es lo que tendría que hacer. Cuando le digo que lo quiero hacer por la regla de eliminación de la disyunción anterior dice, vale, hay que demostrar dos casos. Primer caso suponiendo P, segundo caso suponiendo Q. Aquí demuestro el primer caso y a continuación demuestro el segundo. Ahora las llaves no son necesarias, es decir, que esto lo podría haber quitado. Esto se puede quitar, esta llave se puede quitar, esto me demuestra el primer caso y a continuación el segundo. Me dice suponiendo, bueno, pues suponiendo, supongo 3 y esto es lo que hay que demostrar. Bueno,
Ahora lo hemos hecho hacia atrás, pero le he dejado la indicación de la regla y la indicación de la regla que uso para hacer la demostración y las justificaciones. Eso también lo podemos suprimir. Entonces, usando la hipótesis, también he quitado las etiquetas, la demostración. Pues tendría, bueno, y igual que antes, esto se puede quitar. Esto quedaría la primera. También he quitado la justificación. A continuación, la segunda. Esto se puede quitar. Esto también se puede quitar. Y nos quedaría simplemente el esquema de la demostración. Por supuesto, como siempre, como en todos los anteriores, se puede hacer la demostración usando las hipótesis de manera automática. El siguiente ejemplo, simplemente más largo, pero no introduce ninguna regla nueva y su traducción, bueno, la demostración aplicativa, bueno, la demostración detallada y la demostración ocultando los detalles y no tiene ni, no introduce ningún elemento nuevo, la automática tampoco. La regla de la copia es que se da en este caso. Supongamos que quiero demostrar que P implica que Q implica P. Eso lo voy a hacer por introducción de la implicación. Supongo P y hay que demostrar que Q implica P. ¿Cómo? Por la regla de introducción de la implicación, supongo Q y tengo P. Este P que tengo que demostrar aquí ya lo era en lo que había supuesto en 1. Luego lo puedo hacer, usar directamente por la regla de la copia. ¿Cómo se traduce eso de la regla de la copia en Isabel? Bueno, es más sencillo. Bueno, en la aplicativa ni se nota. Y aquí, en este paso, lo que quiero utilizar, a ver, tengo que dem quiero demostrarlo por introducción de la explicación. Entonces, supongo P, esto es lo que hay que suponer, y lo que tengo que demostrar es Q implica P. ¿Cómo lo voy a demostrar? Por la regla de introducción de la implicación. Supongo Q y tengo que demostrar P. Pero P, ¿quién es? P es simplemente el 1, lo que había supuesto 1, y la regla de la copia en Isabel, ¿qué es? Pues por esto, que es lo que quería hacer. ¿Vale? Bueno. Veis que se puede simplificar la demostración y se puede también hacer automáticamente. Vamos a ver a continuación las reglas de la negación. Primero vamos a introducir un símbolo nuevo, el símbolo de lo falso, que siempre es falso, y con ese podemos ver las reglas de eliminación de la negación. Si yo tengo F y no F, puedo siempre llegar a lo falso, a una contradicción. Y si tengo falso, a partir de lo falso puedo deducir cualquier cosa. Y esa es la regla de eliminación de la contradicción o eliminación del falso. Vamos a ver cómo se puede utilizar esta regla. Primero, vamos, supongo no P o Q y quiero demostrar que P implica Q. Lo voy a hacer por la regla de introducción de la regla de introducción de la implicación. Supongo P y tengo que demostrar Q. ¿Cómo voy a demostrar Q? Por eliminación de la conjunción de la fórmula 1. Eso me va a abrir dos casos. Primer caso, suponiendo no P. Segundo caso, suponiendo Q. En el primer caso, suponiendo no P, entre no P y P tengo una contradicción y de la contradicción ya puedo deducir Q con la regla de eliminación de del falso. Y el segundo es suponiendo Q llega a Q, bueno, pues es el supuesto y con eso se completa la demostración.
Bien, me voy a ir directamente, en fin, la regla de eliminación del falso, del falso se deduce cualquier cosa, y la regla de eliminación de la disyunción es ligeramente distinta. Si tengo no P y tengo P, en lugar del falso es, bueno, a partir de ahí puedo deducir cualquier cosa. Con eso, esto me lo voy a saltar. ¿Cómo sería la demostración? Bien, por la regla de la introducción de la implicación, suponiendo P hay que llegar a Q. P es lo que supongo y tengo que llegar a Q. Como lo que voy a usar es la conjunción, digo, voy a usar la fórmula 1, que es la conjunción, donde 1 es no P o Q, y entonces quiero demostrar Q. ¿Cómo? Con la regla de eliminación de la disyunción. Me dice que tengo que suponer los dos casos. Primer caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Suponiendo no P, llega Q. Supongo no P, se tiene Q. ¿Y cómo se tiene Q? Pues directamente usando no P y P por la regla de eliminación de la negación. El segundo, suponiendo Q, hay que demostrar Q. Bueno, eso es por esto. Y se pueden ocultar los detalles, dejar quedarnos solo con la estructura de la demostración. Veis que no hemos puesto ni las reglas ni las justificaciones. Este es por la regla y este es por esto. Bien, como siempre, la demostración se puede hacer automática. Y el ejemplo siguiente es para ver cómo se introduce la negación. Si yo quiero demostrar la negación de F, lo que hago es suponer F y llegar a una contradicción. Una vez que tenga la contradicción, por la regla de introducción de la negación, ya puedo concluir la negación de F. Vamos a ver un ejemplo. Si quiero demostrar no P, ¿qué es lo que hago? Supongo P y lo que tengo que llegar a obtener es una contradicción, el falso. Bien, de P y la primera se obtiene Q. De P y la segunda se obtiene no Q. Y de no Q y Q ya tengo por eliminación de la negación el falso. ¿Cómo se traduce a Isabelle? Bien. Bueno, voy a ir a la detallada. Digo que lo voy a hacer por la regla de introducción de la negación y ya Isabel me dice, bien, hay que suponer P y hay que llegar a falso. Supongo P y hay que llegar a falso. Bien, de P, igual que antes, se obtiene Q por modus ponens, se obtiene no Q y una vez que tengo Q y no Q, aquí, ¿qué tengo? De Q y no Q por la regla de la doble negación, pues ya está. También se pueden ocultar detalles y etiquetas. Quedaría la demostración anterior cuando se ocultan la regla. Quedaría de esta forma. Y si se oculta más, pues nos quedaría la demostración automática. Y la última de las conectivas que nos queda por estudiar es el bicondicional. La regla para introducción es para demostrar que F es equivalente a G, pues se demuestra que F implica G y G implica F. Vamos a ver. Si yo quiero demostrar que P y Q es equivalente a Q y P, lo voy a hacer por, ese paso no se ve porque en la transparencia, bueno, pues sería, hay que hacer las dos implicaciones y la demostración de las implicaciones tampoco tiene ningún problema. Vamos a ver la estructura de esta demostración en Isabel. Bien, la regla de introducción de la implicación lo que hace es suponiendo P demuestra Q y suponiendo Q implica P. Es ligeramente distinta. Y las reglas de eliminación de la doble negación son estas. Bien, el ejemplo que habíamos visto, aquí están, voy a irme a la declarativa. Si digo que lo quiero hacer por esto es lo que hay que demostrar, entonces digo que la voy a demostrar por la regla de introducción de la doble implicación.
y me da los dos. En el primero hay que suponer P o Q y hay que demostrar Q o P. La demostración es trivial y a continuación, una vez que lo hemos demostrado, queda el siguiente y ya está. Bueno, se pueden ocultar los detalles. Ya no pongo la regla, sino que dejo que Isabel la determine y tampoco pongo los detalles en los pasos y me quedo simplemente con la demostración. Como he quitado la etiqueta, pues también tengo que utilizar las llaves para referirme a fórmulas que ya había demostrado y también se puede hacer automáticamente. Las reglas de introducción, vamos, de eliminación, bueno, pues son ligeramente distintas en cuando lo hacemos a mano que las que tiene Isabel, porque si yo tengo la doble que F implica G, bueno, pues puedo sacar que F implica G y también puedo sacar que G implica F. Y con eso, bueno, esta demostración que es simple, no me voy a parar en los detalles, bueno, cuando quiero demostrar P implica Q, bueno, como la segunda de las premisas es una disyunción, digo, lo voy a hacer por eliminación de la disyunción, me queda dos casos, primero con P, segundo con Q. En el primero con P, elimino de P implica Q, P y Q, que con P me da Q, y una vez que tengo P y tengo Q, tengo P y Q. Y la otra es exactamente igual, salvo que al final, salvo que lo que estoy usando es la segunda de eliminación del bicondicional en lugar de la primera. Bueno, como dije antes, en Isabel las reglas de eliminación son ligeramente distintas, pues dan dos pasos, es decir, si tengo Q implica P y tengo Q, puedo sacar P. Si tengo Q equivalente a P, si tengo P equivalente a Q y tengo Q, bueno, pues también puedo sacar el P. Es decir, si lo tengo, si tengo el primero, tengo el segundo de los dos elementos del bicondicional. Y con eso, el ejemplo que vimos antes, este de aquí, bueno, pues las reglas de disyunción, la primera, la segunda, aquí estoy utilizando, aquí es donde estoy utilizando la regla primera de eliminación del bicondicional y aquí la regla segunda y ya está. Y la demostración se podía haber simplificado eliminando las etiquetas, eliminando también las justificaciones de los pasos y también se podría haber hecho automáticamente. Bueno, vamos a ver ahora que algunas de las reglas que hemos visto se pueden deducir de la restante y también vamos a ver algunas reglas derivadas nuevas como son el principio del tercio excluso o la regla para razonamiento por reducción al absurdo. Bueno, estas son las reglas derivadas. El modus tollens. Bien, el modus tollens es muy fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque el modus tollens, si yo quiero demostrar no F, por la regla de introducción de la negación, lo que hay que hacer es, suponiendo F, llegar a una contradicción. Pero si tengo F, de F implica G, tengo G, y entre no G y G ya tengo la implicación. Y la traducción de esta demostración a Isabel se hace sin ningún problema, ya sea la demostración aplicativa, declarativa o la demostración declarativa sin detalle, bueno, y en la automática pues menos todavía. Otra regla que también podemos demostrar es la regla de introducción de la doble negación. ¿Por qué? Porque esto al fin de cuentas es una negación, es la negación de no F. Y por la regla de la introducción de la negación,
¿Cómo se demuestra? Pues suponiendo no f hay que llegar a una contradicción. Pero entre no f y f, por la regla de eliminación de la negación, ya tengo la contradicción. Y eso se traduce sin ningún problema a Isabel. Bueno, estructurada y automática. Una regla nueva. La regla de reducción al absurdo. La regla de reducción al absurdo lo que dice, para demostrar f, lo que podemos hacer es suponer su negación, supongámonos f. Si suponiendo su negación se demuestra una contradicción, se llega a lo falso, pues ya hemos demostrado f. Bien, vamos a ver una aplicación. Bueno, vamos a ver la demostración de esta regla. Bien, si yo utilizo, aquí falta una negación, la regla de la doble eliminación, de la doble negación, para demostrar f yo tendría que demostrar la negación de la negación de f. Pero para demostrar esto, esto es una negación, es la negación de no f. ¿Qué lo puedo demostrar? Pues la regla de introducción de la negación. Entonces supongo no f y suponiendo no f tengo que llegar a una contradicción. Pero una vez que tengo no f con la premisa, ya por eliminación de la negación, ya tengo f. Vamos a ver ahora el principio del tercio excluso, en el que voy a utilizar la regla de razonamiento por reducción al absurdo. Bien, esta es la demostración más complicada quizás de este tema, porque lo vamos a hacer por reducción al absurdo. ¿Eso qué significa? Que lo que suponemos es la negación de f o no f. Y tenemos que llegar a una contradicción. Bien, esto es una negación. Yo podría llegar a la contradicción con la regla de eliminación de la negación si tengo f o no f. Bueno, entonces ahora tendríamos que demostrar f o no f. Esto es una disyunción. Para demostrar esta disyunción, si yo tuviese no f, ya estaría por la introducción de la disyunción. Luego, el problema sería demostrar no f. No es una negación y la podría demostrar por la regla de introducción de la negación. Suponiendo f, llega a una contradicción. ¿Y qué contradicción puedo llegar? Bien, una vez que tengo f, por introducción de la disyunción, tengo f o no f. Pero f o no f es una contradicción con el 1. Y con eso ya tendríamos demostrado la ley del tercio excluso. Bueno, para hacer esa demostración en Isabelle, bien, primero, la regla de reducción, esta regla la tiene Isabelle, se llama contradicción, C de clásica, y con eso podemos demostrar la regla del tercio excluso. La regla del tercio excluso también está en Isabel, con su nombre en inglés, poniendo primero la negación y después la fórmula, es no P o P. Bueno, la demostración aplicativa no me voy a parar. Bueno, aquí utilizo las tácticas, pero en fin, no me voy a parar en la parte aplicativa y voy a la demostración. Veis que la demostración es exactamente la misma que la transparencia. Aquí le digo que lo quiero hacer por la regla de reducción al absurdo. Entonces, suponiendo la negación de f o no f, hay que llegar a una demostración. Y el esquema es exactamente el mismo de la transparencia y no aparece nada nuevo. La demostración se puede ocultar detalle, en la misma anterior, ocultando detalle, y se puede hacer también automáticamente. Bueno,
Y un ejemplo de aplicación de la regla del tercio excluso, vamos a demostrar que de P implica Q se deduce no P o Q. ¿Cómo? Esto es una disyunción. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, primero digo, voy a utilizar la regla del tercio excluso. ¿Cuál? Sobre P, pues tendría P o no P. Y ahora lo voy a demostrar por eliminación de la disyunción que se acaba de introducir por la regla del tercio excluso. Va a haber dos casos. Primer caso P, segundo caso no Q. En el primer caso, P se obtiene Q utilizando la 1 y una vez que se obtiene Q, por introducción de la disyunción, ya tengo no P o Q. El segundo, si tengo no Q, bueno, pues ya tengo la disyunción. ¿Cómo se traduce esta demostración a Isabelle? Bueno, voy a saltarme la aplicativa, voy a la declarativa y el primer paso, ¿qué es? Le decimos, lo quiero utilizar la regla del tercio excluso. Entonces tengo no P o P y voy a hacer la demostración por eliminación de la disyunción. Ya me pone los dos casos, el caso no P, el caso P, y la demostración pues no tiene ningún detalle nuevo. Por supuesto, también podemos ocultar los detalles y también la podemos hacer automáticamente. Vaya. Bueno, y finalmente aquí tenemos un repaso de todas las reglas. Mira, dos tablas. En cada regla, para cada conectiva, las reglas de introducción y eliminación, para la conjunción, la disyunción, la implicación, la negación, el falso, la doble negación y la bicondicional. De la bibliografía, el libro que más se aproxima a la presentación que hemos hecho es el número 4, el libro de Hood y Ryan, en concreto el capítulo 2. Y bueno, y dentro de, voy a ir a la página de la asignatura. Si nos vamos a la asignatura lógica, matemática y fundamentos, aquí en la documentación tenéis un enlace al libro que acabo de comentar, al libro de Hood y Ryan. Tenéis un enlace aquí, en este sí tenéis una vista previa del libro y lo que hemos estado viendo es fundamentalmente la sesión 1 y 2 de deducción natural de este libro. Bueno, también hemos estado viendo rápidamente las demostraciones aplicativas. No me he parado mucho en los detalles de lo de las reglas de eliminación y las reglas de destrucción, pero sí he puesto en la parte de documentación, en la parte de Isabel Hall, varios enlaces. En este enlace podéis ver la regla. Bueno, aquí está más o menos un resumen de todo y la regla que hemos estado viendo. Decir, bueno, ¿cómo es la regla de eliminación? Bueno, si lo pincháis aquí, pues os viene más explicado con ejemplo de cómo se van haciendo cada una de las reglas. Aquí tenéis las reglas, las de reglas y algunas que no hemos utilizado como las F reglas o bien simplemente la regla simple. Pero en fin, casi os recomiendo que hagáis mejor siempre las demostraciones declarativas, salvo que por algún detalle os interesen más las aplicativas, bueno, y también se pueden hacer. Bien, volvemos a la página.
Volvemos a. Y lo que hemos estado viendo, en definitiva, es el tema 2 del curso, y con eso termina la presentación.